En un entorno en donde los vestigios de la antigüedad de la isla de Lanzarote tienen un claro estilo megalítico, se encuentra el que denominamos el Dolmen de Tinamala. Esta estructura que vamos a mostrar aquí se encuentra muy próximo, por lo que creemos que pertenece al mismo contexto, del misterioso santuario de Genia. Con perfectas alineaciones astronómicas para eventos astronómicos con el Sol y la Luna, solsticios, equinoccios y parada mayor y menor de la Luna. Gran geoglifo de figuras pisiformes leonadas logradas por desprendimiento provocado de determinadas rocas, salimos del santuario de Genia en búsqueda de nuestra estructura dolménica. Y en su entorno podemos ver una increíble posición de dos grandes monolitos que tienen la apariencia de tratarse de una caprichosa obra de la naturaleza. Una detenida y geológica observación nos indica una sorprendente manipulación por la mano del hombre. Su apoyo primero sobre una plataforma reforzada con mortero de cal y piedras, muy consistente, y dos insólitos apoyos sobre sendas rocas sueltas colocadas sobre una terraza hecha de forma artificial. Pero acerquémonos al dolmen que vamos a estudiar aquí. Está formado por unos ortostatos o piedras trabajadas para erguirlas y sujetar un techo, tiene en su parte baja una estructura circular que cuenta con una piedra erguida en forma de puerta y encima una roca redonda con tres cazoletas para rituales en su parte superior. Pero lo que nos indica, a pesar del mimetismo con posibles estructuras naturales,
lo artificial de la manufactura a la hora de colocar adecuadamente estas grandes rocas es el gran hueco que alcanzamos a ver detrás de la ranura, junto a la puerta y por un hueco entre las bases de dos grandes piedras. Podemos admirar la forma como irguieron los ortostatos del dolmen y una de las rocas que aún se conservan como dintel. Ha sido el investigador Nauset Naidevik quien ha podido demostrar que la alineación desde el altar de libaciones en la pequeña terraza habilitada en el techo de la estructura el día del solsticio de verano no era con el pico de la montaña de Tinamala, sino con un escalón que describe el perfil de la ladera de la montaña. Donde Nauset Naidevik ha estudiado una estación rupestre muy antigua y desgastada, que a partir del punto justo donde asoma el sol en el solsticio de verano, se extiende hacia abajo rectos canales, cazoletas, formas determinadas e incluso un antiguo soliforme. Un detalle muy interesante que nos describe este investigador es el que en el perfil de la sombra que se dibuja perfectamente en la zona colindante a la montaña, donde se aprecia el escalón del perfil de la ladera, hay un momento en que donde mismo está el sol fue remarcado en la antigüedad con este semicírculo coincidente, que sería el dibujo de parte del disco solar en el muro que dibuja la sombra de la montaña en ese preciso momento. Muy cerca tenemos esta antigua estructura que en la isla se denomina
Taro, muy probablemente antes de ser reutilizada por los campesinos, con el típico techo abovedado, representaría una pequeña capilla, en este caso adosada a un posible túmulo funerario, y también orientado en el solsticio de verano, al escalón de la ladera donde Nauset Nidevik descubrió la importante estación rupestre.